fin, después de más de 4 horas, llegamos al Pirineo. Al Pirineo aragonés. Empieza nuestro puente de 4 días de San Juan. Por fin. Porque mañana en Cataluña y en Comunidad Valenciana es fiesta. El viernes hacemos puente, sábado y domingo. Ajá. Estamos en la montaña. Pirineo aragonés. Ya nos ha recibido con un paisaje espectacular. Lo que pasa es que nos ha pillado un poco de lluvia ahora, pero bueno, creemos que mañana hará buen tiempo. Y estamos en la montaña, básicamente, porque el que no lo sepa, Teddy no soporta los petardos. Y claro, y en Cataluña se tiran todos los petardos del mundo mundial, se tiran hoy en Cataluña. Y concretamente en nuestra calle. Sí, esa. Y entonces nos venimos a la montaña cada año para San Juan. Voy a encender el gas primero porque... Buena nevera. Ay, tío, no sé qué hay aquí. Os vamos a enseñar qué vamos a cenar, porque hoy estamos de gala, ¿eh? Con embutido ibérico, un poco de sushi, con unas tostadas de pan y la joya de la corona, ¿eh? Prepararos, ¿eh, chavales? Prepararos, ¿eh? Que va, ¿eh? Esto es muy típico de este día, ¿eh? Al menos aquí. ¡Madre mía! Con esto mañana tenemos fuerza para todo el día. Espérate, que no me lleves para la caminata. Yep, un trocito sí, ¿eh? Un trocito sí. Y para el Teddy también le cogeremos un trocito. Pues venga. Pues venga, vamos a disfrutar de esta preciosa cena con estas espectaculares vistas. Aunque no se vean mucho, pero ahí detrás hay unas vistas muy bonitas. Buenos días, chicos. Hemos tenido que cambiar de parking porque estamos en temporada baja y podemos llegar con el vehículo propio aquí, a este parking donde empieza la ruta de cola del caballo. En temporada alta o fechas señalizadas como Semana Santa, solo entran autobuses. O sea, donde estábamos salían unos autobuses que te traen hasta aquí, ¿vale? Y ahora pues está permitido. Y este es el aparcamiento. Empezamos la ruta, chicos. Ya está súper bien indicado, ¿eh? En la entrada pone cola de caballo. Y he estado mirando ruta y todo el mundo decía que era súper fácil, tope bien señalizado, o sea que vamos por ello. Ya lo diré, si es fácil. Sí. De momento, todo súper bonito, verde, sobre todo natural. Y joder, ver regalos como estos, mira que cascada, está siempre cascada, es súper bonita. Seguimos. Hemos llegado a la primera cascada que le llaman cascada de Arripas. Y nada, sin salir del camino, ya tienes un punto para fotografiarla y guapa, guapa.
no es como el trekking de Dolomita, de momento mejor. Después de 9 kilómetros, el tío es la primera vez que me pide de descansar 5 minutos. Yo como buen padre se lo voy a dar. Vamos, Teddy. Vámonos. El Teddy cuando quiere que lo cojamos, te salta. Te salta aquí detrás de las piernas y lo tienes que coger porque es cuando ya no puede más. Que tiene la cascada, tú. Muy guapo, mucho. Te había encontrado un tesoro, que es una mierda de vaca, y se está revolcando y eso no puede ser. Uy, 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 aquí ya empieza su alma libre. Es que ¿sabéis qué pasa? Tenemos que llevar al Teddy atado en todo el parque. Son una de las normas, igual que la de no volar el dron. Así que la tenemos que acatar mucho a nuestro pesar, porque aquí el dron sería espectacular. Ali, ¿no te parece precioso este lugar? Súper chulo. Aparte, no sé, a lo mejor con la cámara no se aprecia, ¿eh? Pero es que van cayendo cascadas de, o sea, de, mira, de toda la montaña, de los dos lados. Súper chulo. Chicos, va a llegar el final de la ida, de esta excursión. Final de la ida, 12 kilómetros 800 me marca el reloj. Vamos a poner 13. Y vamos a ver la cola de caballo. ¿Qué le va a dar a mi niño? Madre mía, vaya chuche que le va a dar. Échate ahí, cariño. Ya te he tenido un rato ahora. Échate ahí. Y ahora os vamos a enseñar qué vamos a comer nosotros. Hoy hemos ido a lo práctico. Unos macarrones con un lomo rebozado. Queso. Y queso. Otro nivel esto ya de montañismo, ¿eh? Ni bocadillo ni leche, otro nivel, ¿eh? Mira. ¿Tú quieres que ahora te llegue papi? ¿Quieres que te llegue papi? ¿Eh? ¿Y duerme en mi bracito? ¿Sí? ¿O qué cansado que está? ¡Está cao! ¡Nim!
¡Nos vamos! Llevando al Teddy un trocito. Chicos, comenzamos a bajar. Nos quedan todavía una hora y media atrás y ya. Pero precioso el sitio, ¿eh? ¿Habéis visto lo mismo que yo, no? Ya lo hemos conseguido. ¿Habéis visto lo mismo que yo? 8,7 kilómetros, 2 horas 40. ¿Representa que son? Por 2, 16. Sí. ¿Me salen 26? ¿Dónde están los 9 que me sobran? No, no hemos salido del camino. Le faltan 9. No, me sobran 9. Nada, preciosa esta ruta, preciosa. Ahora, eso sí, un poco larga. ¿Con niños? A ver, yo y nosotros habíamos leído que era para hacerla con niños, pero... Hemos visto niños, pero... De verdad que nos han salido 26 kilómetros, que no sé dónde... No puede, mira. ¿Vamos? Jason. Venga, va. ¿Vamos, va? 26 clavados, ¿eh? Ya estamos. Bueno, ya estamos, ¿eh? Ali. No respondo. Ya lo has conseguido. 26 kilómetros, 200 metros. 5 horas 23. Sin contar lo que hemos para comer, ¿eh? Una 6 horas. Bueno, chicos, ya hemos cargado un poco las pilas, hemos hecho el café, hemos comido un trozo de coca de ayer, hemos echado una siesta, nos hemos duchado, bueno, en fin, que no hemos regenerado otra vez. Yo todavía no, qué agujeta. Vamos a adentrarnos dentro de Torla para ver el pueblo, porque volvemos a dormir donde dormimos ayer. Y vamos a ver el pueblo, y si encontramos algún sitio para cenar y eso esta noche, caerá, porque nos lo merecemos. Pero hemos ganado 26 kilómetros. Vamos a ver, Torla. Thank you.
Nosotros solo queríamos tomar algo. Bueno, la Ali se ha pedido una plavas porque está muerta de hambre, pero no veas. Yo no me acuerdo ni de enseñaros la cena. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y esperamos que al menos en el vídeo se vea reflejado una mínima parte de lo que hemos visto, porque es súper bonito. Es una belleza natural espectacular. Aunque... Sí, tenía su... Vaya tute. ¿Tenía qué? Vaya, tenía su qué. Vaya tute. Pero bueno, no hay mucho desnivel, tampoco es muy dificultosa porque está súper bien señalizada. Lo que la dureza son los 20 y pico kilómetros que nos ha salido. O sea, que hay que estar un poquillo acostumbrado a andar. Si no, luego aparecen las agujetas de mañana. Y verás. Que vamos a tener el Teddy y yo. Pero cuando llegamos bien pasado, no sé dónde eran. No sé, llegamos al Prado Verde, que se ve el río. Al final, donde llegamos a la cola de caballo, es brutal. Es brutal ese trozo. Esperamos que se vea en la cámara bien, porque es brutal. No hemos podido sacar el dron, porque pone prohibido dron en todos sitios. Pero ahí el dron... Sí, hubiera sido. Y incluso lo miré por la página web y ponía que no nadie era china. Así que... Nada, dejamos aquí el vídeo porque va a durar 50 minutos con todo lo que hemos grabado. Pero nada, creemos que van a salir imágenes chulas y esperamos que os gusten. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. Chao. Chao.